amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fly with Spinnaker. Hoy día en un nuevo episodio de Un día en la vida del piloto comercial. Hoy día nos toca vuelo internacional, son ya 5 para las 4 de la mañana. Nos presentamos a las 4 y media en el gate, así que buena hora para llegar al aeropuerto. Estamos próximos. Hoy día nos toca Santiago a Bogotá, Colombia, así que no se despeguen, un vuelo muy entretenido. Les voy a mostrar todo lo que pueda acerca de cómo es la vida de un piloto comercial, cómo es la rutina en la vida de un piloto de aerolínea, en el caso mío, piloto de Airbus 320. Para los que no me conocen, bienvenidos al canal Fly with Spinnaker. Sebastián Silva, piloto aviador naval en retiro, hoy día piloto de un Airbus 320. Así que todos muy bienvenidos. Recuerden que también pueden seguir a través del Instagram y a través de mis redes sociales. ¡Bienvenidos! Bueno, aquí estamos esperando en el terminal. Es súper importante que se tomen todo el timing disponible para poder llegar especialmente desde los buses de acercamiento hacia el terminal, porque estamos aquí en el estacionamiento Pehuen. Y de repente en las mañanas se demora un poquito, está pasando cada 20, 25 minutos. Así que hay que tomarse el tiempo y llegar con la antelación necesaria. Calcular que van a estar unos, que si pierden el bus de acercamiento van a tener que estar esperando unos 20, 25 minutos. Eso es normal. Así que dentro de las tomas de tiempo, las facturas de tiempo que tienen que considerar es esto. Esperar el bus de acercamiento, que además se demora más o menos unos 5 o 10 minutos en llegar al terminal. Minimum. Checked. Fifty, 40, 30, 20. Retard. 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 Spoilers. Where's me? Lisa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Acabamos de llegar al hotel.
después de 6 horas y 23 minutos de vuelo, o sea, 6 horas y 23 minutos desde que iniciamos el retroceso, el pushback, hasta el término, hasta que lleguemos al gate. Un vuelo bien largo, estuvo bien entretenido, no hubo muchos problemas durante la aproximación, así que la verdad es que fue una aproximación bien limpia, llegamos rápido. Y para contarles un poco, lo común, lo normal de lo que pasa en línea aérea es que, dependiendo de la ciudad, obviamente, se dan las facilidades para que las tripulaciones nos quedemos en sectores lo más cercano al aeropuerto posible. En este caso, que estamos en Bogotá, en Colombia, estamos prácticamente dentro de las instalaciones del aeropuerto, en un hotel que es un hotel de aeropuerto, y que, bueno, tiene las facilidades de poder llegar a un lugar silencioso, tranquilo. Vamos a apagar las luces y vamos a poder descansar tranquilos. Así que ha sido un gran vuelo, muy entretenido. Con la tripulación ya pudimos almorzar, estar todos juntos. Y ahora cada uno a su habitación y a descansar un rato para recuperar energía. Así que nos vemos más rato desde Bogotá. Bueno, aquí ya llegamos al Aeropuerto Internacional del Dorado. Estamos ingresando, ya pasamos seguridad. Estamos buscando nuestra puerta. Sector de duty free, sector de pasajeros internacionales. La pantalla, este aeropuerto es exquisito, ¿eh? Realmente espectacular, muy cómodo. Es largo, flaco, y todos los puentes están a lo largo, así que es muy fácil encontrarlo. Hoy día tenemos el puente 46. Ahí pueden ver todos los vuelos que tenemos el día de hoy. Principalmente, bueno, obviamente esta es una base importante de operaciones de Avianca, pero pueden ver la cantidad de vuelos de American, Air Canada, Copa, Delta, United, Viva, LATAM, Aeroméxico, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a ir avanzando hacia nuestro gate. Llegamos más o menos una hora antes de la hora de presentación, así que tenemos un ratito para caminar y pasear en el aeropuerto. Estamos a bordo de la aeronave, así que vamos a bajar a pasar prevuelo y vamos a preparar nuestro avión para volvernos a Santiago desde Bogotá. Está un día nublado, está parcial, pero está bastante rico, está muy agradable la temperatura para salir a volar. Así que desde El Dorado.
Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta después de varias horas. Al fin llegamos al auto, nos subimos al transporte, salimos por aduana, por SAC, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Estamos de vuelta en el auto, camino para la casa, bien cansados, bien agotados, pero siempre contentos porque salió todo bien, salió todo perfecto. Llegamos desde Bogotá hasta Santiago, otras 6 horitas de vuelta. Espero que les haya gustado este video, que mi idea es poder seguir mostrándoles más acerca de este tipo de actividades. Mi próximo video yo creo que va a ser mi vuelo a Cali, con noche también. Lo común es que estamos en este momento, el rol de vuelo te está dando entre 3 o 4 vuelos con noche. Quiero hablarles acerca de los roles de vuelo también, porque obviamente existen roles de vuelo por distintos tipos de línea aérea. Hay roles de vuelo para líneas aéreas low cost, hay roles de vuelo para líneas aéreas legacy, ultra low cost, etcétera, etcétera, etcétera. Así que espero estar pronto en un próximo video con ustedes para mostrarles un poco más, acercarlos un poco más a la vida del piloto de línea aérea, cómo es, de qué se trata, cómo se vive. Y si tienen alguna pregunta, por favor háganmela, pueden dejar en la descripción abajo, pueden hacérmela directamente a través de mi Instagram, pueden hacerla a través de mi correo, de YouTube, etcétera, etcétera. Déjenme todas las preguntas que quieran, estamos para responderlas. Y si tienen alguna, si quieren que haga algún video puntual de algo en especial, por supuesto, adelante, me preguntan nomás, yo lo hago. La idea es mostrarles un poco más y que se vayan interiorizando de cómo es el mundo del piloto de línea aérea. Este es un viaje que partimos ahora unos poquitos. Muchas gracias porque acabamos de pasar los 1000 seguidores en YouTube, más de 8000 seguidores en Instagram, así que esto es algo que hemos hecho entre todos. Ustedes me han dado la motivación para poder seguir adelante, así que espero que poder llegar a más y más personas interiorizado y que les guste la aviación, poder conocer un poco más, que no necesariamente quieren ser pilotos, sino que simplemente quieren saber un poco más acerca de cómo es la vida en la línea aérea y cómo es la vida de un piloto de línea aérea. Así que muchísimas gracias, escríbanme, dejen sus comentarios, denme un like, obvio, deje un like, ¿no es cierto? Si no me sigue, los invito a seguirme, Fly with Spinnaker. Este es un canal de aviación, motivación, inspiración y a lo mejor un poquito de viajes a medida que vayan saliendo las cosas. Así que muchísimas gracias, que estén muy bien y que tengan una excelente noche, mañana o día, cual sea el momento que estén mirando este video. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo video de Fly with Spinnaker.